¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Me presento, mi nombre es Julio, pero todos me conocen como Pachón. Y hoy estamos con un nuevo gameplay, primer contacto con un juego muy bueno que yo lo estuve viendo y dije, necesito probarlo. Se llama 18 Wolves Strain Trucker 2. El nombre está muy larguísimo, pero bueno, trata de manejar camiones. Yo creo que muchos ya se identifican o muchos ya lo han visto. En esta ocasión vamos a manejar pues un camión y se va a poner muy difícil. También se va a poner muy divertido. El juego está en inglés, lo quería buscar en español, pero pues era un poco de lío estar buscándolo, indagando por ahí. Pero más sin embargo, yo creo que hay cosas que le vamos a entender, es de viajar, transportar cosas. Pero bueno, sin más que decir, si en dado caso puedo descargarlo en la versión en español, pues lo estaré haciendo. Sin más que decir, vamos a comenzar y vamos a ver qué onda con esto. Vamos a darle play y vamos a elegir la zona. Seleccionar la localización. Yo creo que vamos a ir por las montañas, a manejar un poquito por las montañas. Tenemos Europa, Australia, Yungas. Vamos por las montañas. Do you really? ¿Estás listo para ir a las montañas? Creo que no sé si está desbloqueado. A ver. Wheel of Steel Extreme. Vamos a decirle solo Extreme Tucker. Bien, tenemos que ir a Pichar, que esa es la gasolinera. Bueno, y vamos a recargar gasolina, creo. Y tenemos que ir a Thompson Fall. Tenemos que dejar un pequeño, como otro tráiler más pequeño, entonces va a estar muy bueno. Servicio 220 puntos. Vamos a ver de qué trata esto. Bueno, aquí está este Sunny. Vamos a manejar, vamos a comenzar. A ver qué tal nos va. Y pues como buenos camioneros, como le decimos aquí, los buenos camioneros. Yo creo que en otros países le dicen de otra forma diferente. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Uy, con lluvia, con la lluvia. A ver. Ya arrancamos. Bien, ahí estamos. Voy a bajarle un poquito el volumen. Ahí está. Uf. ¿Puedo cambiar a primera persona? A ver, ¿cómo le hago para cambiar? Bueno, aquí puedo mover el personaje. A ver, ¿hacia qué lado tengo que ir? Con M, a ver, ¿cuál es M? Ah, con M está el mapa. Aquí está el mapa. Para las intermitentes, a ver. Creo, más o menos, le voy entendiendo. Ahora, para primera persona y todo eso, ¿cómo lo podemos hacer? Esto es apagar. Encender, apagar. Por el este. Ahora sí. Ahora sí, chicos, vámonos. Ya estamos con el mapa, a ver. Uf, tenemos que dar una gran curva, ¿eh? Bien, vamos a ir hacia atrás. Voy a fijarme bien, a ver. Oh, oh. A ver, vamos a dar un reversazo así, difícil. Uy. Bien. Ahora sí, vamos a a movernos. Bien. Ahora sí vamos bien. Turun, turun, turun. Turun, 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 turun. Aquí también se ve mejor, ¿eh? A ver, voy a cambiar algo antes de. Una cosa que se me olvidó modificar. A ver, Bien, ya tenemos el cargamento, arrancamos, vemos el mapa. Y vamos a cambiar de cámara. Ahora sí. Nos vemos, vamos a manejar. Uf, con mucho cuidado. Uy. Vamos bien. Que esos camiones están pesados, están difíciles, ¿eh? Entonces, uf. Bien, vamos a hacerlo despacio. ¿Cómo tenemos todo? A ver. Ah, ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. Vamos a cambiar otra vez, a ver. Ahora sí, vámonos, chicos. Uf, a entregar la carga. ¿Cómo estamos de gasolina? Estamos bien. Hasta ahorita está tranquilo esto, ¿eh? Está tranquilo. Nada mejor que ir por la ciudad así para entregar las cosas. Y pues bueno. Uy, 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 no. Cuidado, cuidado. Algo se soltó. A ver, ¿qué se soltó? ¿Qué se soltó?
No, tenemos la carga. Ya me había asustado. Tengo que aprender a configurar lo de las cámaras porque no me queda muy claro. A ver, por aquí vamos mejor. Pero aquí se escucha un ruido tremendo. Ahí está, despacio, despacio. Despacio, despacio. Voy a configurar una cosa más, chicos, nada más. Voy a apagar el motor. Ya casi llegamos para la gasolinera para recargar un poquito. Aunque vamos bien, ¿eh? Vamos bien, hasta ahorita vamos bien. Hay que tener cuidado con esas curvas porque se puede poner muy difícil. Sí que está difícil manejar uno de esos, ¿eh? Se pone difícil. Y miren, tenemos radio, no me había dado cuenta que tenemos radio. Yo creo que también vamos a manejar los limpiaparabrisas, pero no sé cómo los vamos a ocupar. A ver, ya casi llegamos para la gasolinera. Vamos, no vamos por la calle, por la carretera, vamos por el pasto. Turun, turun, turun. Vamos a ver si tenemos el transporte, sí. Uy. No, 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 no. Chocamos, chicos, chocamos. Tengo que ir hacia qué lado. Yo creo que sería, ¿no? Bien, vamos a un reversazo. No se nos vaya a caer, ¿eh? Ahora sí. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Ahorita no hay carros. Eso es lo que lo hace creo que muy fácil ahorita. Por el momento. ¿Será por ahí? No creo. Bien, uff. Que esto de estar manejando sí se pone... se pone turbio. Ya casi llegamos a la gasolinera. Bien, ahí vemos ya la ciudad. Ya estamos llegando a la ciudad. Ah, perfecto, aquí podemos ver. Tenemos también en el espejo. Podemos ver si hay algo atrás. Qué tonto, no me había dado cuenta. A ver. Creo que es ahí, chicos. Voy a hacer más atrás. Creo que no hay nada, a ver. Vamos bien, derecho, derecho, derecho. Ahorita tenemos suerte de que no haya tráfico, entonces de que esté todo muy, muy, muy relajado, muy tranquilo. ¡Uy! Me falta más. ¡Uy, uy, uy! A ver. ¿Cómo puedo salir de ahí? No puede ser, hay otro tráiler ahí. Chocamos, chocamos, chocamos. Hay que tener cuidado. ¡Oh! ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy! Lo siento, lo siento, lo siento. Hicimos ya un alboroto, ¿eh? ¡No! ¿Podemos recuperarlo? A ver. Creo que sí lo podemos recuperar. Ahí está. Ahora hacia adelante. Vamos, vamos bien, por buen camino. A ver, las llantas. Vamos bien, despacio. Ahí está. T. Listo, chicos, lo conseguimos. Y pero dejamos un desastre allá, ¿eh? Un verdadero desastre. Pero bueno, no importa. Ya vamos a entregar nuestra carga. Hemos cumplido esta misión y salió bien la entrega, de lo que cabe. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo hacer nada? A ver. Tengo que dejar la carga, creo, a ver. Ah, sí, tengo que dejar la carga. Gasolina, diésel, E. Enter.
Ahí está. Y en todo el desastre que se haya todavía, se quedó. Yo creo que ya luego llegarán las grúas para recogerlos y eso, pero bueno, nos vamos. Ya llenamos un poquito de diésel. Ahora sí, vámonos, chicos, a entregar la carga, que no sé para dónde, pero vamos a entregarla. Vaya. Tengo emprendidas las direccionales, no sé cómo se quitan. Pero voy a mantenerlas igual. Para que sepan que estamos cargando, que llevamos algo de peso. Uy. Bien, veo que ahí se quedaron los carros. Uy. Con esta gente que no se... Que no respeta los caminos como nosotros. Uy. También ellos son transportistas. Lo que no sé es cómo prender las luces. Viene una patrulla, ¿eh? Viene una patrulla. Y viene otro camión ahí. Me da cosa, no sé qué vayan a hacer. Pero bueno, nosotros vamos primero, entonces que nos esperen. De todas formas, tengo las intermitentes por si cualquier cosa. Si van detrás de nosotros, ¿eh? No sé si esa policía viene por nosotros o simplemente viene acompañando al otro carro. Hubiera puesto música, pero no vaya a ser que tenga copyright, entonces mejor no. Vaya que nos la estamos llevando bien, ¿eh? Muy relax. En velocidad vamos bien, gasolina, diésel vamos bien. Pero creo que gasolina ya no tenemos, creo. Uy, cuidado, 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 cuidado. Que hay otro colega por ahí, no sé si lleguemos, ¿eh? Yo creo que sí. Si es que no nos agarra la noche, porque si nos agarra la noche se va a poner muy complicado. ¿Qué será eso que nos marca ahí? No sé. ¿Quién sabe por qué se ve así? Uy, hay un montón de tráfico, entonces tenemos que avanzar. Lo siento, señores, vamos, ya vámonos. Yo creo que este carro no necesita nada más, solo diésel, creo. Bueno, este tráiler. Ya nos falta muy poco para llegar. Uf, el camino sí que ha sido muy largo. Muy largo, chicos. Uf, y estas curvas traicioneras. Uy. Lo que quiero, lo que así me pregunto es qué voy a hacer cuando llueva y no pueda prender los limpiaparabrisas o cuando nos agarre la noche. Eso va a estar muy difícil. Turun, 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 turun. Sí que es pesado la jornada laboral, ¿eh? Sí que es pesado porque tienes que estar de aquí para allá. Uy. Ya falta muy poco. Yo creo que le calculo unos 5 minutos de recorrido, más o menos. Vamos a ver qué tal de bonito se ve nuestro vehículo. A ver, ¿cuál era la cámara para esta? Ah, era esta. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Bien, ahora sí vamos a ponerlo como estaba. Yo creo que en unos 10 minutos más o menos llegamos. Vamos a cambiar el mapa. Uf, sí, nos falta mucho recorrido todavía. Esta zona se ve muy bonita, pero no sé por qué se ve así el cielo. Parece que está como el clima, parece que va a llover. Bueno, en fin, problemas gráficos que luego suelen pasarse. Aquí hay mucha madera, hay mucha tala de madera. Uy. Y esto es solo carril. O sea, ¿se imaginan estar viajando así y no tienes a nadie a quien hablarle? O sea, vas solo platicando como loco. Está cañón eso, ¿eh? Ya lo único que quiero es llegar. Entregar la carga y listo. Esta ruta ha sido buena, ¿eh? Uy, miren ese loco. Esta ruta ha sido buena. Tranquila, yo creo, pero para hacer el primer contacto y apenas entender a los controles, creo que pues, está bien. Está bien para comenzar. Vamos a entregarle la carga. Vamos a entregarlo así. No, no, no. Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Detente, 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 detente. Era allá atrás. Vamos a dar una pequeña curva. Por aquí. No, no, no. Era al revés. En otro lado, el otro lado, el otro lado. Uy. No se va a poder, no se va a poder. Eso. Uy. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero esos señores, ¿qué les pasa, eh? Uno quiere entregar su equipo, bueno, así su carga, pero
Se ponen pesados. Bien. Aquí nada más. Un poquito más. Ahora sí. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ahí está, enter. Hemos entregado, chicos, la distancia. 25 minutos nos hicimos, ¿eh? Tiempo, 1 hora, 27 minutos, wow. Y un poco de daño, sí, más o menos un poquito de daño. Total, punto, 131 puntos. Y pues bueno, banda, espero que les haya gustado este primer contacto de Extreme Trucker. Si les gustó, un super like. Si quieren ver otro capítulo más y otro recorrido también a llevar el siguiente. La siguiente carga, pónganlo en los comentarios, regálenme un super like y pues bueno, yo me despido, que la pasen bien, nos vemos, bye.